We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Bueno, Pipica, si estás por aquí, bueno, Pipica, no, Pipica, oyente y oyenta, si estás todos, por aquí, a todo, toda la gente, hola. All the people, hola, estás aquí en un nuevo episodio de Cerveceando Podcast. Canónico. Canónico. Y hemos empezado, aunque seguramente por el título ya sabrás de qué va la movida, hemos empezado con esta canción, ¿por qué Pipica y de qué canciones? Por si alguno no la ha reconocido. Bueno, es Ace Aids, que es, digamos que son una canción homenaje a la gente, digamos, de las tropas inglesas de la Segunda Guerra Mundial, que exacto, iban en un Spitfire, ¿no? Uh-huh. Recuerdo. Y el discurso que hemos escuchado al principio es el discurso que dio Churchill. ¡Ay, Winston Churchill! Winston Churchill, como dices tú. ¡Winston Churchill! Al principio de la Segunda Guerra Mundial para animar a las tropas. ¿Y por qué hemos puesto este tema? Porque es un especial de cervezas inglesas, que sabes que tanto nos gustan, y la primera cerveza que analizamos es la Spitfire. Así que, pero bueno, por si acaso hay que poner Pipica como Dios manda. Por supuesto, por si no, no sería un episodio canónico, y sabes que si no, las cosas salen mal, Pipica. Te doy. Cambia. Sí. Vámonos. Ahora sí ya me siento ya a gusto, ¿ves? Bueno, pues ahora sí que tenemos por fin este fondo, el nuestro, el que nos representa. Claro, ¿para qué? Para decir que estamos, si estás escuchando esto recién sacadico del horno, estamos a 15 de junio de 2022 y estás en el episodio canónico como Dios manda, porque hemos puesto la intro buena, aunque hemos puesto otra, pero luego la hemos puesto, episodio número 42, Pipica. 42 ya. Aquí, no, con la calor que está haciendo. Madre mía, fresco no hace. No, fresco no hace, pero bueno, lo bueno es que te traemos unas cervecitas que te van a dar un refrescor bueno, y a ver qué te parece las notas de cata que te hacemos y lo que te proponemos. Sin más, por darte la bienvenida a este nuevo episodio canónico de Cerveceando Podcast. Y como bien ha dicho Pipica, os traemos dos cervezas British, de esas que tanto le gustan a Pipica, y a ver qué me parecen a mí. Y a ti también, y a Rodrigo también. A Rodrigo Valdezate, que vendrá ahora también, que por cierto, ya se despide como es maestro, y como los buenos maestros, ya termina. Entonces, en este julio termina y se despide de nosotros. Hasta septiembre. Hasta octubre, hasta Pipica. Hasta octubre. Madre mía, le hemos dado vacaciones de las buenas. De las buenas, como ¿sí? los ministros. Porque es el ministro de la birra si algún día gano las elecciones. Pues el ministro de la birra. Yo sí lo voto, que cuente. No, cuente con mi voto. Yo voy a montar el partido Cerveceando Podcast. A tomar por culo. Luego también deciros y adelantaros que, por un lado, las cervezas de las que vamos a hablar las podéis encontrar en nuestra tienda de nuestra web, cerveceandopodcast.com/tienda. Recordaos que es una tienda que cuelga de productos que puedes comprar en Amazon y que cada vez que compras, ¿qué pasa, Pipica? Que Jeff Bezos me hace personalmente a mí un bizum. Un bizum con una pequeña comisión que no se te incrementa a ti el precio, y con eso compramos más cervezas para seguir haciendo episodios. Sencillo, así de sencillo y así de simple. Así que estas dos cervezas que vamos a analizar las podéis encontrar en nuestra web, cerveceandopodcast.com. Y luego también adelantaros que tomaremos vacaciones de canónicos. Todavía nos queda el mes de julio, tomaremos vacaciones de canónicos en agosto y en septiembre. Eso no significa que no vaya a haber episodios. Solo significa que no va a haber episodios canónicos, pero habrá cositas que os tenemos preparadas que esperamos que os guste mucho, mucho, mucho. Y bueno. Bueno, y como siempre, con esta pedazo de gaita de nuestros amigos de Celtiberian de fondo, yo creo que debemos de comenzar ya, ¿o qué, Pipica? Hombre, claro, empezamos ya. Mismo con la primera cerveza, vamos a analizar, vamos a enfrentar dos cervezas británicas que curiosamente nos dimos cuenta, ¿sí?, al hacer el guión, que son de la misma empresa. Bueno, pero no pasa nada, pues oye, analizamos dos cervezas británicas bitter, ¿no? Sí, efectivamente, a ver, son bitter, pero diferentes estilos de bitter, ¿de acuerdo? Dentro de las bitter, que son, digamos, como británicas, pues hay estilos. Esta es una Amber Ale, bueno, y la otra es una Strong Ale, pero bueno, estamos comparando la Spitfire, como he dicho al principio, ¿de acuerdo? Un avioncito que bombardeó la Segunda Guerra Mundial. Claro, los Spitfire. Spitfire con la Bishop Finger, el dedo del obispo. ¡Madre mía! Eso suena irregular. El dedo del obispo, ¿dónde te lo metes? ¡Rinete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, los obispos!
Bueno, estás cerveceando podcast, episodio 42, 15 de julio. Esperamos que te lo estés, mientras que nos escuchas, te estés tomando una fresca porque hace mucho calor. Y recuérdate que en este veranito hay que hidratarse. Bueno, hay que decir, empezamos ya, Sasa, con la explicación de la empresa, ¿de acuerdo? Dámelo todo, pipica. Bueno, al ir a buscar información, efectivamente, en la página web fui tan zamarro que llegar y meterme y decir, pero un segundo, si también venden las Pitfire, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Digo, es que la misma empresa. Somos igual de idiotas hemos cogido dos cervezas de la misma marca. O sea, somos así. Estamos comparando Mau con San Miguel. Bueno, no pasa nada, pero son distintas. Efectivamente. Así que voy a hablar un poquito de la empresa. La empresa que fabrica este tipo de cervezas se llama la Sepper Neamname. Que no sé exactamente cómo se pronuncia lo de Neame. Pues léelo en español, te lo leo yo. Sepper Neame. Neame. Claro, así no fallas. Vale, efectivamente. Neame, que no me meo. Claro, vamos ahí. Vamos a ver, es una cervecería independiente inglesa con sede en la ciudad de Faversham, en un pueblo de no más de 20.000 habitantes, también hay que decirlo. O sea, como La Roda, por ahí. Sí, 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 chiquitico del todo. En La Roda también tiene buena fábrica de cerveza, los de Llanura. Sí, 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 pero esta es un poquito más antigua. Claro. Esta es un poquito más antigua, ¿de acuerdo? Está en el distrito de Kent, en Inglaterra, ¿de acuerdo? Durante nada más y nada menos que lleva la fábrica de cerveza durante 300 años. Virgen, sí, un poquito más que los de Llanura de La Roda, igual lleva. A ver... Una miaja. Una viejeta, pero bueno, tampoco tanto, pipica. De hecho, 1698 es la fecha oficial del establecimiento de la cervecería y aún así los registros de la ciudad muestran la evaluación de la cerveza que lleva fabricándose en esa ciudad desde 1573. Ostras, pedí. ¿Os acordáis de los primeros episodios de Cerveceando Podcast? Que hablábamos de las cervecerías europeas, de cómo empezaron, que cómo en España llegaban las cosas mucho más tarde. A nivel, aquí éramos terreno de vinos, ahora en cerveza nos estamos metiendo la caña. Pero claro, esta gente ya fabricando cerveza eones. O sea, sí, sí. Así desde que 1573, atiende, Moreno. Bueno, oficialmente la fábrica se fundó en 1698, ¿de acuerdo? Uh-huh. Desde la fundación de la cervecería en el siglo XVI, como hemos dicho, hasta la actualidad, la cervecería ha pasado de sucesión interrumpida por 5 familias diferentes. Ajá. O sea que siguen siendo negocios familiares. La producción del Sepper Neame es alrededor de 180.000 barriles de cerveza al año. Uh-huh. Que realmente es una producción discreta. Sí, no es gigante, pero... Para lo que es una empresa con tanto tiempo. Pero bueno, uh-huh. La empresa también cuenta con 320 pubs, que es un modelo de negocio que también tiene pubs y hoteles en el sureste de Inglaterra. O sea, lo tienen todo. Yo te hago la cerveza y la meto en mis pubs y mis hoteles. Y cierro lo que se llama economía circular. Topa a mí, ¿no? Ahí efectivamente. Que están, bueno, estos pubs y estos hoteles están predominantemente en Kent y en Londres. De hecho, cuando fui a buscar información sobre la Sepper Neame, ya Google me sugería en plan de pubs o hoteles o dónde alojarse o visitar. O sea, ya te daba varias pistas Google de decir, se ve que la gente no solo lo busca para, digamos, para beber cerveza, sino para luego ver sus emblemáticos pubs británicos. Sí, para beber más cerveza y tener un sitio donde dormir, básicamente, sí. Pipica. No, pero Google es muy listo. No, pero que también esta empresa, digamos que es muy afincada a Inglaterra clásica, por así decirlo. O sea, es una empresa castiza, que ahí, digamos, ¿no? Esa es la definición. Muy bien. Esos ingleses quedan así. Claro, claro. Actualmente exporta a 44 países, incluidos la India, Suecia, Italia, Brasil y Canadá. Bueno, y España también, porque aquí lo hemos encontrado. Claro que sí. ¿De acuerdo? Entre los diferentes tipos de cerveza, aparte de la Spitfire y la Bischoff Finger, la cual analizamos también, poseen la Beer Island Pale Ale, la Craft with Dark Ale, la Sepper Neame Double Stout, la Sepper Neame IPA, una cerveza especial de Navidad y algunas más que no os digo más porque no extenderé, porque hay unas cuantas, ¿de acuerdo? Por lo cual os voy a decir su página web porque se echan un vistazo. Seppername.co.uk. Bueno, UK, mejor dicho. UK. Recuerda que aquí yo, como tengan el mismo en inglés que yo, como no le digas UK, no lo entendemos. En la cual, por cierto, tiene cositas muy interesantes. Por cierto, vendían un bolsito. Claro, ahora que ha sido el 70 aniversario de la coronación de la reina de Inglaterra, claro. Se ve que te vendían bolsas de esas de la compra de tela, que se llevan ahora tan de moda entre los hippies. Claro. Con la corona de la reina. En plan, de 70 aniversario de la coronación de la reina. Claro, y te echas ahí un gintón. Claro que sí, como se lo echa la reina. No, tienes que echarte una Spitfire, como diría yo. Te cuento un poquito a nivel técnico de esta cerveza, Pipica. Venga, sí, cuéntalo un poquito. Venga, pues mira, el tipo es una English Bitter Amber Ale, ¿vale? No os hablamos del estilo porque ahora, cuando terminemos nuestra cata de esta Spitfire, va a venir Rodrigo Valdezate. Ay, mío, di Spitfire, por Dios. No, Spitfire. Yo digo Spitfire, que es como suena. Porque no lo contamos porque va a venir Rodrigo del Jardín del Lúpulo. Ahora, en cuanto nos callemos la bocaza, y os va a contar un poquito sobre los estilos bitter, ¿vale? El fabricante, Sepper Neame.
Sí, es Seperneame, Pipica. Tiene 4,5 grados de alcohol. Te voy a apuntar a un curso de inglés. No, que, pero si yo soy inglés, pero for, es que no quiero. For dummies. No quiero, for dummies. Joder. Tiene, perdón, venga, va, seguimos. Tiene 36 de Ivo, Pipica. A la hora de grabación de este podcast, tiene más de 73.000 valoraciones con una media de 3,25. Es decir, aprueba, tiene ahí un casi un notable tranquilamente en Antap. El precio, pues está más o menos en torno a 2,50 el medio litro. Nosotros la conseguimos en un viaje que hice ahí a nuestros amigos de Cervemur, que tienen ahí una cantidad de cervezas brutales. De hecho, yo tenía que haberte pedido más. Claro, pero si quieres pedir más, ya sabes lo que tienes que hacer. cerveceandopodcast.com/tienda y te lo lleva Amazon a tu casa y encima te das dinero a ti mismo. Hombre, me hago un bizón a mí mismo. Claro, te haces un bizón a ti mismo, Pipica. Los ingredientes, pues son agua, cebada malteada, jarabe de glucosa, de ahí quizá el toque, bueno, no voy a hacer spoiler, no, y lúpulo. Así que hasta aquí esta definición técnica y puntuación de Antap de esta Spitfire o Spitfire, como diría Pipica. Y como dirían todos los ingleses del mundo. Nah, pero porque se lo inventan. Ah. Ese es inglés inventado, que decía ahí José Mota, hombre, ya. Bueno, ¿nos das tu notica de cata, Pipica? Venga, sí, voy a hacer mi notica de cata, ¿de acuerdo? Decir, ya sabéis, y bueno, los oyentes fieles lo sabéis ya, que Pipica las British las mira con buenos ojos. Sí, sí, sí. A ver, le he puesto una nota. No le he subido un poco más, pero porque también es que digo, es que va a ser. Pero sabes lo mejor, ¿sabes lo mejor? Bueno, mira, voy a hacer un mini spoiler. Venga. Sin ser spoiler del todo. Le he puesto más nota que tú. Sí. Pero bueno. Sí, es curioso, es curioso. Pero bueno, vamos a ver. Yo cuenta todo. He intentado ser objetivo, ¿de acuerdo? O sea, yo a mí las cervezas británicas me gustan mucho y yo le hubiera puesto a las 2 un 5, me hubiera quedado descansando y he dicho, ¿por qué? Porque me están buenísimas y me puedo ver 200. Pero digo, bueno, vamos a analizarla objetivamente, vamos a intentar sacarle también los fallos que tenga. Entonces, bueno, pues voy a decir, mira, esta Spitfire ya la conocía. Para mí es una vieja amiga que me presentó nuestro amigo el Barbudo, que por cierto, lo saludo desde aquí. En un primer registro que tengo en Antap, por cierto, que lo registré, curiosamente, Sasa, no te lo pierdas, en febrero de 2020. Pues hay alguien que te gana. ¿Cuándo? Pues mira, Rodrigo, le estuve mirando los primeros check-in de estas cervezas británicas a Rodrigo del Jardín del Lúpulo y las primeras las tienen en el 2012 registradas. Coño, pues sí que no ganas, pero no ganas de yo calle. Creo que inventaron el Antap después de que Rodrigo la registrase. O sea, que imagínate. Le robaron la idea a Rodrigo. Exacto. Ay, hay que pedir dinero por esto a los de Antap. Bueno, yo la probé en febrero de 2020. Es curioso porque luego a las 2 semanas nos encerraron. Bueno, después de esta introducción, como he dicho de Rodrigo, vamos con el análisis. Empezando por el aroma, es decir, que es una cerveza que posee mucho aroma a malta. Uh-huh. A ver, en su día puse en Antá que me olía hierba. No sabía lo que estaba diciendo, las cosas como o sea, son. Todavía no tenías el pico fino como ahora, ¿no? Estábamos empezando el podcast. Claro, estábamos empezando a aprender. No, de hecho, hicimos el primer programa y al poco nos encerraron. Efectivamente. Y no nos deberían haber dejado salir. No. La verdad es que el aroma de esta cerveza recuerda a una cerveza panera. Pero no por ello penséis que es una cerveza panera, sí que huele mucho a malta, pero una malta buena. O sea, sí, no a panuzo ahí. No a panuzo de esto como. No a pan bimbo, sino a pan bueno. A pan es de ese integral bueno ay, que ay, huele ahí. A masa madre. Con esa molla ahí dura. Me cago en Dios. Qué hambre me está entrando Pipica. Cuando sirve esta cerveza en el vaso, como una buena vite del sur, no hace espuma ni cerco. O sea, se queda lisica, lisica, lisica. Y vamos. Como si hubiese pasado un yes aire. Sí, porque además intenté hacer trampas y nada, nada. O sea, la espuma se le va en cero coma. Claro, pero es que estas son así, el estilo es así, Pipica. Efectivamente. El color que posee es un color ámbar clásico de este tipo de cervezas. Uh-huh. Y en cuanto al sabor, la verdad es que es una cerveza muy bien equilibrada. La verdad, esta cerveza consigue un buen sabor a malta sin caer en lo dulce, con pequeños toques de amargor al final de cada trago. ¿De acuerdo? Esta cerveza es lo bueno que tiene, es que tiene un sabor a malta, pero no llega a ser esa malta dulce que a veces encuentro también en este tipo de cervezas. Esta concretamente se queda en ese malteado con un toque de amargo al final, pequeñito. ¿De acuerdo? Uh-huh. Quizá para mí lo que me faltaría, y por eso no le subo más nota, es un poco más de intensidad, porque la noto suave. Esta cerveza la podría considerar una buena cerveza para iniciarte en las bitter. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, porque como que realmente es el sabor clásico de una cerveza bitter. O sea, ese sabor a malta, ese toquecillo amargo al final, ese tostado que les caracteriza, esa falta de espuma, por así decirlo. Esa poca graduación alcohólica, lo que te permite beberte más de una, que está muy bien. Ya sabes, si no te has iniciado todavía, cerveceandopodcast.com/tienda y nos la compras a nosotros. ¡Claro!
También, efectivamente. Por lo cual, yo creo que es una buena cerveza para iniciarte en las bitter. La recomiendo, pues mira, para mí hay bitters que me gustan más. Las cosas como son. La, por ejemplo, la London Pride, personalmente me gusta más. Pero la recomiendo. Aún así, la recomiendo y bastante, la verdad. Es un cervezote muy bueno, incluso voy a bajar. Vale, como he dicho antes, una cerveza buena de iniciación en el mundo de la británica. Sí, sí. Y bueno, que no te la has puesto. Le he puesto un 3,5, pero le podía haber perfectamente puesto un 4 tranquilamente. Vale, y te habías quedado descansando, sí, sin problema ninguno. Le he puesto un 3,5 por ser más justos. Pero bueno, vamos, si le pongo un 4 tampoco me quedo. No hubiese pasado no nada. No me pasa nada. Claro que sí, pues hasta aquí la cata de Pipica. Y bueno, teniendo en cuenta que Pipica es muy de bitter y yo no lo era tanto y le he puesto más nota que él, pues imaginaos, os voy a contar mi nota de cata, a ver qué tal se me ha dado. Venga, esta bitter. A ver esta Spitfire. Esta Spitfire. Me cuesta hasta decirlo. ¿Qué va? Pero sí, es muy fácil. ¡Spitfire! ¿Qué pone ahí en la botella? ¿Spitfire? Pues Spitfire, ya está. Mario. Bueno, claro, venga, sí. A ver, Sasa, cuéntanos qué te costó. Porque estas cervezas tú no las conocías, pero gracias a Cerveceando Podcast te has iniciado. Hombre, por supuesto. Y te molan bastante, ¿eh? Sí, yo la verdad es que las dos que hemos traído aquí en este episodio número 42 de Cerveceando Podcast directamente, Pipica, me quito el sombrero. Y posiblemente yo sea uno de los que nos compre a nosotros mismos en la tienda de Amazon nuestra. O sea, que igual te voy a dar el bizum yo directamente. Pero bueno, os cuento. Pues mirad, al echarla en vaso parece que hace poca espuma. Pero si levantas un poco la botella, te hace una cantidad de espuma de dedo y medio muy vistosa. Lamentablemente, como bien ha dicho Pipica, dura muy poquito. Aunque durante todo el viaje cervecero tiene una pequeña nube blanca en la parte superior. Pero ya lo dijimos en el primer Cerveceando Podcast, que hablamos de las cervezas bitter, ¿sí?, que las bitters del sur no hacen espuma ninguna y están hechas así a posta. Pues esta, si levantas mucho la botella, te estoy hablando de levantarla 4 o 5 dedos, a mí sí que me hizo espuma en mi vaso, pero sí que es cierto que al final eso, ya sabes que cuando haces trampas te dura muy poco. Pero bueno, se te queda una manchica blanca arriba, ¿sabes? Que al final parezca cerveza, no como estas cervezas que de repente no tienen ni mancha blanca arriba y parece que te estás bebiendo un zumo. De hecho, ¿sabes? ¿Verdad? Parece interrumpirte. ¿Sí? Este tipo de cervezas, muchas de ellas, cuando las sirven en algunos pubs, por ejemplo, las sirven a ras. O sea, las sirven sin espuma ninguna. Claro. O sea, todo es líquido, todo no hay espuma. Todo líquido, todo. O sea, la verdad es que estas, tengo ganas, Pipica, de que me lleves a Gibraltar y probarlas de barril. Pues sí. Bueno, que por cierto, como mi hermano va a ir por ahí, mi hermano Ismael, le tienes que recomendar y luego le hacemos una entrevista que nos diga cómo están por ahí. Pues es muy curioso porque en Gibraltar hay dos bares, uno de los cuales tienen cerveza del sur de Inglaterra, la cual sirven la cerveza a ras en las pintas. Uh-huh. Y luego también tienen, por ejemplo, la John Smith Smooth, que también uh-huh. la analizamos aquí en el Cerveza de Podcast, ¿sí?, que esa está hecha posta para que haga espuma y lleva además, de hecho, la trata, una bolica. Y también hay otro pub, que la cual esa sí que la reciben con espuma. Y es curioso probar los dos tipos de bitter diferentes, una con espuma y otra sin espuma. O sea, que si te vas a Gibraltar, hombre, puedes ir a Inglaterra e hincharte, pero bueno, aquí, si vives por la zona sur de España, pero creo que si vives por Granada, por ejemplo, claro, Málaga, te pilla cerquica. Y Bobirras, claro. Te llamamos a ti, en Málaga, te pilla cerca de Gibraltar. Claro. Acércate, échate una bitter. Claro que sí. Bueno, en cuanto al aroma, pues buena cantidad de aroma con toques a maltas y a mí me ha dado Pipica también toquecicos a frutas. La verdad es que es bastante atrayente el olor de esta cerveza. Color rojizo, transparente, con poco burbujeo. Y ahora os voy a contar un poquito la parte del sabor. Y os diré que, bueno, pues de primer trago se te llena la boca de sabor con toques de malta y bastante amarga. De ahí lo de bitter. Sí, bitter ya sabéis que significa amargo en inglés. Amargo en inglés. Aunque es muy amarga, pasa bastante ligera por el gaznate, lo que te incita a pegarle un trago tras otro. En segundos tragos y posteriores vuelve el amargor con un toque de especias muy interesante que le he sacado a esta Spitfire. Al ser botella de medio litro y 4,5 grados... Me encanta. Eso es que debería de ser así. Tiene que ser la medida estándar. Claro, al ser de medio litro y 4,5 grados, lo tiene todo para tomarte como los Petit Suisses que me daban a mí de pequeño, que a mí me daban dos. O sea, que esta es una cerveza ideal para chuflarte una y luego... ¡Otra! Si es que lo bueno es que como encima tienen tanto ese sabor tan bueno y encima no tienen tanto alcohol, te puedes beber dos o tres tranquilamente y decir y sin riesgo de decir voy a ponerme como las grecas. Claro, claro, claro. Entonces, pues bueno, en resumen, una cerveza muy amarga, pero a su vez suave al beber. Y no me extraña que sea una de las favoritas de Rodrigo del Jardín del Lúpulo, que ahora nos hablará de ella, y de Pipica. Esta cerveza se deja beber muy bien. Quizás... para mí, pues a nivel de aspecto, espuma, burbujas y color,
Si lo analizas a nivel de aspecto de lo que esperas de una cerveza bonita, pues igual no es una cerveza bonita, pero, no es una maravilla. Pero es lo que es. Pero el sabor pipica está para ponerle un piso en la playa. Ya, pero o sea, de todas maneras, volvemos a la. Sí, a que es que el estilo es así. El estilo es así. Hay gente fea que es muy buena, como yo. Ahí la y pipica también. Yo también soy feo. Claro, y bueno, así que es lo que hay. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es del estilo, y va a hablar Rodrigo, y tengo muchas ganas de escucharlo, a ver qué nos cuenta. Abre bien las orejas, pipica. Porque la verdad es que, a ver, con Rodrigo, cuando lo conocimos, también es un fan de estas cervezas y. Absoluto. Y ¿para qué vamos a hablar nosotros más de este tipo de estilos? Así que dejamos con Rodrigo. Espérate, que me falta poner la nota. Ah, bueno, venga. Que le he puesto más que tú, claro. ¡Es verdad! Venga, la nota. Atiende, esta es Spitfire, y digo Spitfire o Spitfire, le he puesto un 3,75, pipica. 3,75. Y ahora ya nos callamos la bocaza. ¿Y le hubieras puesto un 4,25? Sí. Sin problema, pero, sí, a ver. Pero ¿a qué has hecho como yo? ¿Por objetividad la has bajado? Hombre, a ver, yo intento ser lo más objetivo posible. Realmente una cerveza que a nivel visual no me llama la atención, en mi valoración totalmente personal le bajo un poco. Si fuese por el estilo, o sea, si me ciño solo al estilo, probablemente le pondría un 4,5 sin problema. Una curiosidad, por ejemplo, Sasa, te vienes un momento a mi casa y tengo toda la nevera llena de Spitfire, ¿te importaría? ¿Te importaría? No, decir que, me importaría dejarte sin ninguna, sin problema. Ninguna, ¿eh? Vamos, me la bebería toda, seguro. Pero bueno, no vamos a callar ya la bocaza. Venga, que venga. Viene Rodrigo, que además, hasta abrir bien las orejas, porque hasta octubre no vuelve, que le hemos dado vacaciones, que ya que le hemos explotado bastante en esta temporada. Y bueno, abrir bien las orejas porque no va a hablar del estilo bitter y aparte, concretamente, de esta Spitfire o Spitfire que hemos hablado nosotros, ¿vale? Atención, Rodrigo, con todos vosotros. A ver, espérate un momento. No viene todavía, que se me ha ido. Se ponen los Maiden ahí de fondo. Se me han saltado los Maiden ahí. A ver, un segundico, que es que son los problemas del directo diferido, pipica, porque al final esto es en diferido. Es lo que tiene muchas veces la mesa, que tengamos dos canales y cuando tienes un canal para una cosa y un canal para otra, pues... Ahora sí, que es que se me había olvidado que Rodrigo tiene su propia intro y todo. Entonces hay que ponerlo como Dios manda. Ahora sí. Ladies and gentlemen, Roy Lennon, con todos ustedes, Rodrigo Valdezate, del Jardín del Lúpulo. Hola, hola, amigos y amigas de Cerveceando. Hola, hola a mis anfitriones, Mr. Pipica y Dr. Sasa. ¿Qué tal estamos llevando la entrada del buen tiempo? ¿Con sed de cerveza? Seguro. Yo, por supuesto, tengo una birra en la mano mientras grabo esto. No esperaríais menos de alguien del Jardín del Lúpulo, ¿no? Y si hablamos de matar la sed, pues uno de mis estilos favoritos para eso es el que hoy protagoniza este podcast. Así que, igual que vosotros, me abierto una Spitfire. ¿Sabíais que la teníamos en nuestro top 1 de blog de mejores bitter? Es que está cojonuda. Pero a ver, a mí me pagáis por hablar de estilos, no de lo que bebo, que para eso ya tengo mi untap. Así que me voy a poner a hablar del estilo bitter. Y para eso he de retrotraerme a lo que dije en marzo, cuando hablaba de las Pale Ale. Por si lo habéis olvidado, pongo la voz de autocitarme y repito. En su origen, las Pale Ale y las Bitter se diferenciaban sobre todo por el formato. Las Pale en botella y las Bitter en barril. Aunque luego las zonas de Pale Ale más tradicionales de Inglaterra, Barton-upon-Trent y Tadcaster, tenían una manera de hacerlas con un perfil más maltoso y dulce, siendo las Bitter más lupuladas y secas. Pero en la actualidad han cambiado las tornas. Bueno, pues como decía... Aunque en su origen, previo a la dicotomía Pale Bitter, eran más claras y amargas que la otra cerveza tipo ale que abundaba en los pubs ingleses, las mild, más suaves y maltosas, ahora nos pasa lo mismo, pero siendo las bitter más suaves y maltosas que las modernas Pale Ale. Las zonas más tradicionales de elaboración de bitter son las del sudeste de Inglaterra, el condado de Kent, famoso por sus campos de lúpulos, y Londres. Pero también se fabrican por todo el Reino Unido, haciendo bitters de diferentes densidades y añadiendo prefijos grandilocuentes según va subiendo su fuerza. Así tenemos Ordinary Bitter, Best Bitter, Strong Bitter, Special Bitter, Extra Special Bitter y subiendo hasta donde el cervecero quiera poner el límite a lo molona que es su bitter, mucho más que las de los demás. Y bueno, de historia ya está bien. Así que, ¿qué podemos encontrar en una bitter? Pues voy a usar la Spitfire de Sefer's Name, una de mis fábricas fetiches del condado de Kent, que me estoy bebiendo ahora mismo para describirla, como gran ejemplo del estilo que es. Su color es ambarino, como de madera pulida, con matices rojizos que rozan el marrón claro. La espuma es densa, pero no muy abundante ni duradera, ya que estos estilos de cerveza inglesa suelen tener muy poca carbonatación. El aroma predominante es a malta, a caramelo, frutas...
tofe y algo de lúpulo floral y especiado. Y el sabor es amargo, por supuesto, con ese carácter típico inglés que tanto me gusta y que solo se encuentra ya en las bitters. La malta está presente, pero el final suele ser seco, pese a que no lo acaba de aparentar por los ésteres frutales y las notas de caramelo o incluso diacetilo, que huele como a mantequilla y que en este estilo no se considera un defecto siempre que no sea muy prominente. Como su alcohol suele ser bajo, quitando las más potentes no suelen sobrepasar los 4 o 5 grados, su cuerpo realmente es pleno pero bebible, de trago muy fácil que invita a beber varias pintas en el pub. Porque ahí radica su secreto, es una cerveza para disfrutar de bares, en compañía, servida en vaso de medio litro como los Nonic y acompañada de típica comida de pub, como los pork pie, empanadas o pasteles de cerdo, el fish and chips o el bangers and mash, que son salchichas con puré de patatas, muy rico pero muy sencillo. Y me está dando sed y hambre de pensarlo, así que me voy a ir a algún otro garito a tomarme otra de las bitters, esta de las fuertes, que os puedo recomendar y que Sasa y Pipica también se han bebido, la Beast of Fingers. Pero si queréis un ejemplo patrio, la Douglas Leyenda está riquísima, digna de la mismísima reina de Inglaterra, y comparte podio con la Spitfire, acompañadas de la Fuller's, ESB y la Bombardier. Para que no paséis sed, porque de este estilo, una nunca es suficiente. Y ya me despido por un par de meses, cogiéndome vacaciones de verano hasta la vuelta al cole y dando un fuerte abrazo a estos dos chicos por haber estado aquí todo el curso aguantándome mes tras mes. Bueno, y a todos los demás. Salud y buena cerveza. Bueno, pues muchísimas gracias a Rodrigo por darnos todos los meses lecciones para aprender sobre estilos cerveceros. No, y la verdad es que estamos totalmente de acuerdo que estas cervezas bitter es para echarte más de una pipica. Sí, sí, sí. La verdad es que las disfrutamos mucho. Yo, por ejemplo, es que me acabo de apuntar lo de la Douglas Legend que acaba de decir. Sí, tenemos que hacer un pedido por ahí directamente a fábrica. Que hacer ahí a Sefer Name, que por cierto, Berwick, que es la empresa. Digo, ahí tenemos que mirar a ver qué tiene más. Y a lo mejor investigar, por ejemplo, Fuller's, que bueno, Fuller's hace la London Pride. Uh-huh. A ver qué más nos pueden ofrecer por ahí. Porque este estilo creo que a nosotros nos gusta mucho y debería de ponerse más de moda aquí en España. Sí, coño, la verdad es que sí. Pero bueno, como es rollo inglés, que se han salido con el Bresi, pues, pero bueno, la verdad es que está muy bien y todavía nos queda una segunda. Bueno, aquí en España cerveza todavía, que es la Beast of Fingers. Sí, ahora dame un segundo, Sasa, voy a hacer un apunte y ¿sí? Te digo exactamente qué consiste la Beast of Fingers. Espérate, ¿te pongo una cuñica? Venga, pongo una cuña. Ahí. Estás escuchando Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com. Que al final Pipica lo de la cuña y oyentes, la cuña aparte de por meteros un poquito de publicidad nuestra, es por echarnos un traguete, que es que la garganta se nos seca y más ahora con la calor que hace el 15 de julio, que sí, está cayendo la de Dios. Menos mal que tienes aire acondicionado en tu casa, ¿sabes? Porque sí. Aquí moríamos como pero la primera. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias a Rodrigo Valdezate del Jardín del Lúpulo. No obstante, os recomendamos que sigáis en redes sociales a el Jardín del Lúpulo y a Rodrigo, que lo tenéis por ahí, porque ellos seguirán publicando. Y le esperamos en octubre, que volverá aquí a darnos lecciones, aunque ya os adelanto que os estoy preparando un pupurrí de Rodrigo, que igual os va a gustar por ahí. Más que interesante. Puede ser interesante. Lo dejo ahí, Pipica. Sí, sí, no hagas más spoiler. No hago más spoiler, que si no, os destripo todo el verano. Volviendo a lo que decía antes de que pusieras la cuña, quería hacer un pequeño apunte antes de hablar de la siguiente beater que vamos a hablar. Es, por ejemplo, de que en Albacete tenemos la fábrica de cerveza 69, los cuales, por cierto, hicieron una beater sin querer. Exacto. O sea, esa es la leyenda. Luego ya habrá que confirmar si eso es verdad o no. Bueno, eso es lo que cuentan ellos, que se ve que se equivocaron en la fórmula y salió una bitter y la vendieron y estaba bestial. Estaba para ponerle un piso en la playa. Estaba bestial. De hecho, cuando me acuerdo que aquí en la cervecería que hay grabacete, cuando decían, no, que tenemos la bitter de 69. Yo quiero esa. A Pipica se le hacía el culo pesicola. Bueno, y a ti también. Y a mí también, la verdad es que sí. Así que, bueno, dicho esto, por ejemplo, a nivel de Albacete, que es para mí no es un estilo que debería ponerse de moda. Y a ver, las IPAs están muy buenas y me gustan muchísimo. Sí, hay que tomar IPAs. Hay que tomar de todo. Pero yo creo que este estilo creo que podría ser un estilo que a mí creo que en Albacete, bueno, en Albacete, en España. En España, sí. Estaría muy interesante de que, vamos, que cogiera más impulso. Sí. De hecho, bueno, nuestros amigos de CCKV. Sí. CCVK. CCVK. Tienen también una bitter. Exactamente. Así que, pues nada, pues ahí lo dejo.
¿Hablamos un poquito de la siguiente cerveza, Sasa? Venga, pues esta es la Bishop's Finger, que también nos ha hablado Rodrigo. Y bueno, cuéntanos un poquito el estilo que tiene. Pues mira, el fabricante no te voy a contar nada porque es el mismo que antes. O sea, que hay eso que nos lo ahorramos. Y un poquito así a nivel de características técnicas, pues el tipo es una English Bitter Strong Ale. Esta ya tiene un poquito más de cuerpo, de ahí la palabra strong. El fabricante es el mismo que antes, que es Sheppername Brewery. Ya sabéis que a nivel de inglés... Sheppername. Bueno, sí, que la verdad es que Rodrigo lo ha pronunciado muy bien, pero yo es que lo traduzco al castellano cateto, ¿vale? Tiene 5,4 grados de alcohol, no hemos encontrado... No, pone cero en Antab, ¿eh? Pone cero en IBU. Literalmente, pone cero. O sea, no, ¿sabes que a veces en Antab pone una...? Sí, nada. Nada, que cuando... Y pone cero de IBU. Pone cero. Bueno, lo dejamos ahí, pues a ver, amarga un poco cero. Yo creo que tiene que ser una equivocación, pero bueno. Bueno. Tiene más de 44.100 valoraciones pipica a la grabación de este podcast en Antab, con una media de 3,33, o sea que saca un bien notable tranquilamente. El precio lo compré en Cervemuri, no me acuerdo. Lo que sí te decimos es que la puedes conseguir en cerveceandospodcast.com/tienda, te la compras, la catas y encima nos das una pequeña nos da Amazon una pequeña comisión para seguir comprando. Me hace un bizum, amigo, que le hacen un bizum, pero además no Amazon, sino le hace Jeff Bezos, el dueño de Amazon, le hacen un bizum específicamente a Pipica, que tiene su móvil. A mí es que discutimos y tal y no quiere saber nada de mí, no tiene mi teléfono. Los ingredientes, pues vienen muy 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 pequeños en la botella, pero pone agua, cebada malteada, sirope de glucosa y lúpulo. Que por cierto, en la propia botella también pone que tiene un premio, pero no sé distinguir qué coño era, porque viene toda la parte de atrás, la etiqueta de atrás de la cerveza, con una letra que dices tú, joder. Y nosotros, Pipica, ya vamos teniendo una edad y ya lo vemos bien. Yo no uso gafas. O sea, yo no uso gafas y no necesito gafas, pero aún así no conseguí leer lo que ponía. Bueno, pues ha ganado un premio, ya está. Por eso. Y se ha acabado. Ponedlo más grande, copón. Y bueno, ¿te cuento mi cata o tú? Venga, empieza tú. ¿Te la cuento yo? Pues mira, Pipica, te diré, bueno, a ti también y a todos los oyentes y oyendas. Pues al principio de echarla en el vaso parece que no va a hacer apenas espuma y tu subconsciente te incita a que levantes la botella para que haga espuma. Big Water, my friend, no tengas prisa ni levantes la botella mucho porque se forma una espumita cremosa que da gusto verla. Y si levantas la botella además, te vas a comer 4 o 5 dedos de espuma. Que luego, a ver, todo esto está muy bien, pero 4 o 5 dedos de espuma, luego tienes que esperar a que baje para poder tanto apreciar el aroma como beberla. Es decir, aunque parezca que haga poca, no levantes la botella. Tú hazle caso al tío Sasa, que sabe lo que dice. En cuanto al aroma, pues os diré, buen aroma, ha tostado y me viene al olfato toque de caramelo. La verdad es que es un olor muy, muy, muy atrayente y que te incita a pegarle un traguete. En cuanto al color, pues os diré que tiene un color, para mí, un color rojizo, tirando a marrón, con poco burbujeo. Y en cuanto al sabor, pues la verdad es que de primer trago me esperaba algo dulce por el olor que había apreciado antes a caramelo, pero realmente no sabe a caramelo. Buen sabor amargo, con bastante cuerpo y toques amargos. Y toques también tostados, quizá me daba un poquito Pipica sabor a café, ese tostado torrefacto de café, ¿vale? Se me hace un poco pastosa en la boca, quizá de ahí lo de Strong Bitter. Digamos, para mí igual tenía demasiado cuerpo. Ya sabes que a mí las cervezas... ¿Te gustan más ligeras, por así decirlo? Me gustan más ligeritas. Aunque tengo que decir que después del tercer trago, no del primero ni del segundo, sino del tercero, la pastosidad desaparece, o eso me parecía a mí, y entra ligera como el viento, ¿sabes? ¡Esto está como el agua! Esto ya... Y eso ya sabes que es peligroso, y más siendo de medio litro la botella, y sobre todo esta... Que tiene un poquito más de duración. Tiene ya 5,4 grados de alcohol. Cerveza, en resumen os diré, pues cerveza bitter británica con mucho cuerpo. Vamos, una cerveza de señores para tomar junto con una copa de té y un monóculo Pipica en tu ojo derecho. ¿Y de cuándo se toma el té en copa? Pues en una taza de té. No, en copa, porque yo tomo mucho, ¿sabes? Entonces, un copón de té. Póngame usted un copón de té. Y Pipica, pues a esta le he puesto un 3,5 sobre 5. 3,5. Sí. Un poco inferior a la nota anterior. Un poquito inferior, porque lo digo, para mí, claro, también.
ciertamente es un estilo bitter strong ale, es decir, es un estilo un poquito más fuerte, más pesado, más hardcore. Y bueno, pues a mí ya las cervezas muy pesadas, ya sabes, Pipica, que yo soy más de cositas ligeras. Más suavecitas, tal. Exacto. Y le he puesto un 3,5. Oye, que al final el 2,5 es la mitad y el 3,5 pues es un bien barra notable. Barra, o sea, notable. Bien, bien. Ciertamente me ha gustado mucho también esta Viso Finger. Y pero, bueno, pues ese 3,5. Pero vamos, que si lleno la nevera de mi casa, la lleno de Viso Finger y te digo que tengo la nevera llena, ¿te importaría bebértelas? No, pero bueno, también te tengo que decir que si tienes la mitad de la nevera de Spitfire y del Viso Finger, te diría que me vería 3 Spitfire, una Viso Finger. 3 Spitfire, una Viso Finger. Y cuando acabe con las Spitfire, me acabo la con la otra también sin problema. Y acabas también con una cirrosis. Sí, pero bueno, eso es secundario, ¿sabes? Bueno, Pipica, me cuentas a ver qué te ha parecido a ti esta Viso Finger que estoy viendo por aquí. No hagas spoiler, pero ya, bueno, ya puedes esperar. No voy a desvelar nada hasta el final. Bueno, vamos a ver con esta cerveza, la Viso Finger, que traducido literalmente significa el dedo del obispo, ¿de acuerdo? Que yo, aunque hay que decir que cuando vi el nombre, me recordó un sketch de los Monty Python, los cuales, por cierto, recomiendo desde aquí. Sasa los conoces, ¿no? Hombre, supongo. Claro. ¿De acuerdo? Que, bueno, creo que es de la temporada 2, que se llama, un sketch que se llama The Bishop. The Bishop, que salía Terry Jones haciendo de obispo, resolviendo casos de los años 70, como si fuera una especie de agente secreto. Y en un primer episodio salía resolviendo que, bueno, salía John Cleese haciendo de cura, bautizando a un niño que luego era un niño bomba, y lo descubría Terry Jones. Son Monty Python con su humor ahí absurdo, buenísimo. Claro, efectivamente. Y entonces cuando yo vi. Y luego esas películas como Un pez llamado Wanda que también salían. Sí. Bueno, pero yo me quedo de todas maneras con Los caballeros de la mesa cuadrada o La vida de Ryan en su caso. Pero bueno, hay que decir que cuando vi la palabra de Bishop me recordó a este sketch. Te propongo una cosa, Pipica, perdona que te corte. Me vas a llenar media nevera de Spitfire y media nevera de Viso Finger, que la vamos a comprar en nuestra tienda de Amazon, cerveceandopodcast.com/tienda, y nos vamos a ver La vida de Brian y Los caballeros de la mesa cuadrada, seguidas, acompañados de unas cuantas bitas. Pues, ¿qué te parece? Mira, pues viene razón a raíz de lo que voy a preguntar, porque digo, ¿los Monty Python se les ocurrió el nombre del sketch bebiendo esta cerveza británica? Ajá, pues habría que llamar a John. Hay que hacer unas llamadas por ahí, Pipica. A John Cleese, hay que pegarle un toquecito. Lo mismo hay alguno que ya se ha muerto, pero que me suena que se había muerto alguno de los Monty Python. Dos. ¿Dos? Graham Chapman y Terry Jones. Bueno, pues mira. Se murieron ya. O sea, eso, bueno, le podemos llamar vía Ouija. Vía Ouija. Pero bueno, cuéntame, Pipica. Bueno, dicha esta reflexión, vamos a con así de la cerveza, ¿de acuerdo? De sí. Viso Finger. ¿De acuerdo? Esta cerveza, la verdad es que hago spoiler del principio, me ha gustado mucho. ¿Lo sé? Mucho. La he disfrutado desde el primer trago hasta el último, hasta cuando se me calentaba. Me gustaba más porque le sacaban más matices. Claro. A ver, recordar que estas cervezas no las bebáis conforme las saquéis del frigorífico, que ahora en julio y agosto lo tenéis el frigo a menos 4 grados. A ver, vamos a ver. Me explico. ¿Cómo beberlas estas cervezas en España? Exacto. Me explico. Que hace mucha calor. Si te la bebes en España, no te la bebas en una terraza. Por una terraza se te va a poner hecha pis en 2 segundos. Bébetela tranquilamente, pero en un sitio que tengas aire acondicionado y déjala reposar. Un poquito, se va a hacer un pelín la temperatura. Sí, efectivamente. Bueno, dicho esto, de acuerdo, esta Viso Finger, al servir en el vaso, ves que hace una espuma bastante potente. Será una de las. Que para mí es una de las bites del norte, o a lo mejor tiene esos rasgos, ¿de acuerdo? No dura mucho y no hace cerco, pero posee un aroma a malta caramelizada, perdona. Bastante potente que te impregna las fosas nasales. Ahí. Lo hueles y dices tú. O sea, inspira y dices, que te va a entrar la olor. Y dices, hostia, malta y caramelo aquí a tope. O sea, a todo lo que da. Glucosa, pero bien. O sea, huele a tofe. Porque además que muchas veces cuando vas a analizar estas cervezas te sale la palabra tofe, pues es lo que huele. Y con el que posees un clásico ámbar rojizo que caracteriza este tipo de cervezas. Un poquito más oscuro que la anterior cerveza. Verás que es Spitfire. Y en cuanto al sabor, aunque no te descubre nada nuevo, que no supieras si te gusta este tipo de cervezas, se alaba lo bien que está hecho, ¿de acuerdo? Sabe a un sabor muy malteado, mezcla entre malta dulce, toques amargos al final, como la Pifoy, pero más amargo. Y además la nota al principio fresquita y nada alcohólica, a pesar de tener 5,4 grados de alcohol. La verdad es que en general esta bitter, por lo menos las dos que hemos probado, son cervezas bastante redondas, ¿no? Ni sobra ni falta. Efectivamente, muy bien equilibradas, ¿de acuerdo? Esta la he notado
quizás a mi parecer un pelín seca. En Untappd, no, por ejemplo, nadie la calificó uh-huh. como dry. Yo, uh-huh. por ejemplo, en ese sentido sí que a lo mejor no te dice como. A lo mejor yo creo que esa pastosidad, como dices tú al principio. Ah, que a lo mejor pues quizá sí. Esa pastosidad que yo decía pastoso, igual era que era un poquito seca. Puede ser. Pero vamos, en general es una cerveza que he disfrutado muchísimo. O sea, me ha gustado desde el principio a fin. Sobre todo porque es muy potente esa voz. Sabes que a mí me gustan las cervezas que dices que estas cartas así. Te huele. Que además que me la bebo con las narices y con la boca. Con las dos cosas. Sí, con todo. La cerveza hay que disfrutarla casi. Bueno, casi no. Con todos los sentidos. Claro, efectivamente. Porque además, mientras estoy dando el trago y noto ahí la intensidad en las papilas gustativas, luego cuando me entra el aroma por las napias, es como decir, ¡hostias! ¡Dios! Esto me está buenísimo. Claro, o sea, la disfruté muchísimo. ¿La recomiendo? Sí, tal cual. Punto. O sea, punto, ya está. Vale, se acabó. ¿Qué nota le he puesto? Pues mira, le he puesto un 1-4. Sí, claro. Le he puesto un 4 y no le he puesto un 4-25 porque quería ser objetivo. O sea, pero le había puesto un 4-25 tranquilamente. ¿Sabes? Sí, sí, se podía haber sido. O sea, un cervezote de puta madre. O sea. Pues ya sabes, si no lo has probado, en nuestra cerveceandopodcast.com/tienda te lo llevan a Amazon, a tu casa o a tu oficina. Si estás trabajando, te vas a tomar una cerveza bitter que te vas a caer para atrás. Chasa, yo me apunto lo de hacernos una compra quedada. Nosotros mismos. No, oye, una quedada Monty Python y cervezas de británicas, sí, sí. ¿Eh? No, esto puede ser. O sea, un día inglés. O sea, un día inglés, British. Un día British. Y luego, para terminar, nos ponemos un concierto de Sex Pistols en directo y ya. Oye, ya hemos hecho el día. Ya hemos hecho el día. Claro que sí. Porque Pipica, sabes que cuando suena esto, amigo mío, ¿qué pasa? Pues cuando suena de buzón de nuestros amigos de Celtiberian, que nos ceden ahí, nos dejan ahí poner sus fondos ahí, sin denunciarnos. ¡Que se saca ya el disco! ¡Desgraciados! ¡Claro, claro! Pues esto significa que hemos llegado al final de este episodio número 42. 42 ya, ¿eh? No te creas tú que son 40 pocos. Bueno, para los quintillos y todo. 42 canónicos que llevaremos ya a estas alturas más de 70 episodios. Recordaos que vamos a tomar vacaciones en agosto y septiembre de episodios canónicos, pero no significa que nos traigamos cosas que os hemos estado preparando durante este tiempo, cositas buenas para degustar. El 15 de julio va a ser oficialmente el último programa canónico. Exacto. Pero entre medias, en agosto, probablemente saquemos cositas, sí. Porque además vamos a recibir nuevos cargamentos de cervezas que nos envían los oyentes. Claro que sí, entonces vamos a tener muchas cosas. Muchas gracias a la gente que nos manda cerveza. Claro, ya sabes. Tú sabes quién eres. Claro, tú sabes quién eres. Tú sabes que te lo digo a ti. Entonces, si nos quieres mandar cerveza, ya sabes, nos puedes buscar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en el TikTok, que tenemos TikTok también. Nos podéis mandar a cerveceandopodcast@gmail.com y, oye, que os quiero mandar cervezas que he hecho yo. O mira, soy de... Dime una provincia de España, rápido. Pepica, una. La primera provincia, de Lugo. Soy de Lugo y tengo aquí al lado una fábrica de cerveza artesana y quiero enviaros unas cervezas de Lugo de una fábrica artesana para que las catéis. Coño, nos escribe, nos las mandáis, las catamos y le damos publis. Es tan sencillo como eso. Oye, es verdad. Y poco más. ¿Y cervezas dais con lo que se portan con nosotros? Claro que sí. Poco más que deciros. Seguidnos en redes sociales. Muchísimas gracias. Y a Reaca también, madre. Claro. Muchísimas gracias por estar ahí, que hemos superado ya las 10.000 escuchas. Y bueno, ahora vamos ya por las 50.000 y Pipica, te pongo aquí ya en un brete. Cuando lleguemos a 50.000 tenemos que hacer un directo por ahí en algún sitio y que vengan los oyentes a vernos. Hombre, yo creo que estaría bien. A ver, nos pilla cerca Murcia, pero no sé. Ya, donde bueno, sea. Ya, bueno, en los 50.000 tenemos que hacer un directo y celebrarlo con los oyentes. 50.000 escuchas, Pipica. 50.000, amigo. No, no, de momento llevamos 10.000. Claro. Y yo ya digo, joder. No, pues hay que ir a por las 50.000, pero rápido. Así y me alegro que, mucho. Pues, muchas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar siempre ahí al otro lado de las ondas. Saludos a los nuevos oyentes, a los viejos, a los medianamente nuevos. Y nos vemos en el próximo. A los clásicos. A los clásicos, que sabemos que tenemos muchos. Ya sabes, déjanos un comentario. Si nos compras las cervezas o si las has probado, déjanos un comentario en iVoox, que sabes que nos gusta muchísimo y que cada vez que nos dejas un comentario, Pipica y yo nos echamos una fresca a tu salud, un comentario en iVoox e incluso también en Apple Podcast, Pipica, que se pueden dejar comentarios. Si nos escuchas con la manzanica, déjanos ahí un comentario en el podcast. Ah, bueno, no lo sabía yo. Sí. Se puede poner reseñas, Pipica. No lo sabía. Fíjate que tengo iPhone desde hace 1000 años y lo he descubierto ahora. Yo también. Sí, que somos unos zanguangos. Y no sabía que se podía poner esas cosas. Y con esto terminamos. Hasta el próximo episodio canónico. Quintillo, Conde Birraco, cerveceando con las birricas de Pipica. Lo que sea, que tenemos
tenemos más episodios que el copón. Bueno, por cierto, Sasa, hay que decir que volveremos con Canónicos en octubre. Hombre, por supuesto. Bueno, a ver, estamos a 15 de junio, o sea, queda 1 de julio, 15 de julio. En octubre volveremos, que os estamos preparando ya una nueva temporada. Una vuelta, pero por lo grande. Que os vais a cagar en los calzoncillos o en las bragas, sí, tanto de hecho, si eres señor como señora. Bueno, hay que decirlo. ¡Pipica, que se nos acaba el fondo! Venga, pues nada, adiós. Adiós, amigo, amiga. Adiós.